Originario de Tierra Caliente, Serafín Ibarra es heredero de una gran tradición familiar en cuanto al aspecto musical, pues por muchos años se han dedicado a tocar los tonos distintivos de Tierra Caliente que llegan a ser tan variados que ya hasta se conocen y distinguen por regiones. Bueno, yo desde que me acuerdo, pues en mi familia siempre ha habido músicos, se ha tocado la música de la Tierra Caliente. Y tocando esta cantidad de géneros que les comenté, es una riqueza muy grande. Para nosotros es muy importante preservarla. Y bueno, vuelvo a repetir, desde niño yo ya vibrar las cuerdas de los violines, de las guitarras, de la séptima, de la armonía, una guitarra muy, muy pequeña que le llamamos armonía. 16 son los géneros que son conocidos y destinados a cada región dentro de Tierra Caliente, cada uno con su distintivo y su manera correcta de tocarse. Don Serafín ha estado inmiscuido en este ambiente desde tan joven que para él la habilidad ya es nata, pues no requiere de esfuerzos extras con ninguno de los instrumentos poco conocidos. Pues muy poco, hay muy poco, les digo yo, hay muy poco futuro en esto. Y lo voy a decir así como lo sentimos y lo pensamos, hemos estado en el abandono, la verdad. Y entonces, pues sí, se necesita una revitalización en esto, como lo han sido en Veracruz, en las Huastecas. Si le echamos un vistazo para allá, allá está muy revitalizado todo eso. Hay gente de todas las edades aprendiendo y ejecutando la música de ellos. Don Serafín hace un llamado para que el interés, el apoyo y el impulso se hagan notar para rescatar la música tradicional de Tierra Caliente, pues a diferencia de lo que se puede creer, estos géneros son tan complejos de perfeccionar como música de conservatorio. Es por esta razón que ha tenido la oportunidad de representar al Estado en países como Alemania, en donde tuvieron una gran sorpresa al ser invitados de honor. Que se lleva uno la sorpresota de que pues lo reciben a uno bien, la aceptación por la música cuando uno les presenta este trabajo, estos géneros que les platico, se quedan impresionados y ahora sí que pues la respuesta es muy buena. Sí, lo que muchas veces en nuestra patria no sucede. Informó para Nuestra Visión, Dana Romero.